Bueno, mi gente, aquí vamos. Vamos a darle caña de popping, Daiwa Salty 4500. Pop el 80 gramos de José Aule, vamos allá. De calor. El popper suavecito, ahí salgazo, tenemos single hook, se supone que no nos afecte tanto el sucio. Hey yo, buenas tardes familia, bienvenidos a otro episodio más de OBS Fishing. Y nada, en la tarde de hoy vamos a estar tirando aquí en estas piedras. Cuando llegamos estábamos tirando un poquito más a la orilla, pero el día ha estado bien caliente, estoy bien sudado, miren cómo estoy acá de la caminata. So que nada, estamos un poquito cansados, la caminata fue dura, la temperatura está bien alta en estos días, no sé si se han fijado, ha habido récord de temperaturas altas estos días y el calor en mi zona es increíble, es bien seco, es bien fuerte. Pero nada mi gente, vamos a tirar hoy con la caña de popping, con el Daiwa Saltis 4500 y con esta preciosa plumilla AMG Jigs. Voy a tirar con plumilla AMG Jigs, ahorita estaba tirando con popper, pero la actividad, como les dije, está bien baja en cuestión de la superficie, so que entonces me voy a enfocar un poco y como el único señuelo que me traje que baja a profundidad este, pues nada, vamos a tirar con esta plumilla para cubrir un poco más de capas de profundidad. Vamos a ver con lo que nos encontramos, mi gente. Suscríbete a mi canal OBS Fishing y vamos a darle, vamos allá, vamos a empezar esto. Suscríbete, dale. El palgo, mi gente, el palgo, sí o sí. Ah, no, qué susto, ¡Ave María! Se metió para la cueva, Sama. Se iba en cueva. ¡Ave María! Estaba jalando como palgo. Estaba buscando un cuevarse. ¡Ave María! No le pude dar el break porque si era palgo, olvídate. Deja la cámara llamando. Vamos a ver. Que sama más preciosa, ven. Vamos a buscarla por allá. Déjame ver. Qué sama más linda. Qué preciosa sama. No, yo pesa, está pesadita. Oye, estaba buscando un cuevarse, ¿oíste? ¿Lo puedes bajar por aquí? Mira, un poquito por aquí.
Déjame ver por allá. Por allá es más fácil, ¿verdad? Vamos a subirla por acá, vente. Vente por acá, vengo. ¡Ah, que no se suelte! Esto es una misión. ¿No te diste la cámara? Súbela para acá arriba, pídate. ¡Ah, qué preciosa! Tiene una fuerza increíble. Ya entre mano pensé que era un fango, se estaba metiendo para la cueva. ¡Wow! Mi gente, miren qué preciosa, se los voy a enseñar ahora. ¡Qué susto me he dado! Pensé que era un fango como de 5 o 7 libras. ¡Wow! Brutal. Hombre, con la plumilla MGX. ¡Ay, María, miren qué chulería! ¡Oh! ¡Qué susto me he dado, mi gente! Me he dado el susto de la vida. Vinimos a las piedras con un poquito de malas intenciones y me pasó un sustito bien bueno. Vamos a liberarla. Vamos a liberarte. Come las pinzas, sí. En el bolsillo al frente, mira, oye. Si no, están en el bultito negro, sacarán el bultito negro. Bultito negro, bultito negro. Voy a tratar de... Estas mismas son. Vamos allá. Esta tiene dientes, pero olvídate, que me muerda. Que me muerda lo que quiera. Bueno, familia, vamos a liberar esta belleza de animalito. Vamos a dar una liberación digna. Dio una pelea brutal, mi gente. Perdónenme, me asusté. Pensé que era un palgo porque, miren, se pegó ahí y empezó a jalar con fuerza hacia las piedras allá abajo. Una cosa brutal, vamos a liberarla. Ahora voy de allá para acá. Aquí vamos. Ahí vamos, se fue. Bueno, mi gente, me emocioné, de verdad que me emocioné full. Pensé que era un palgo, por lo menos, ¿sabes? Pensé que era un palgo, pero un palgo entre 5, 6 libritas y una cuberita más o menos de ese size. Me emocioné mucho. Pero vamos allá, familia, vamos a darle. Bueno, familia, eso es todo por hoy. El video va a ser bastante corto hoy, en realidad la actividad hoy fue bien poca. Yo me emociono siempre que pesco, así que me disculpa, mi gente, si tú no te emocionas cuando pescas, este deporte no es para ti, tienes que buscarte otro. Y nada, mi gente, salió un ganador ya tenemos un ganador, Manuel Padilla, ya me comuniqué con él, él fue el ganador de los dos stickbait. Pero próximamente van a venir sorteos bien brutales también, so que posiblemente... en el futuro podrías ganarte un mejor premio o un premio igual, pero van a venir sorteos bastante chéveres, yo me voy a asegurar de eso. Para eso tienes que suscribirte en mi canal, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y cuando anunciemos un sorteo seas el primero en saberlo y nada, y seguir los pasos que daremos en el video. Pero nada, mi gente, les comento que esa sama me asustó bastante. Esa sama, cuando la pegamos, ella rápido empezó a jalar. Empezó a pelear y irse en esta dirección, pero bien fuerte, mi gente. Empezó a jalar bien fuerte hacia acá y yo me emocioné. Yo pensé que era un palgo, sinceramente pensé que era un palgo entre 5 libras, 6 libras, como quieras, iba a ser una emoción bien brutal. Y nada, por eso fue que me emocioné tanto. Esa sama es la primera que me jala bien diferente. Todas las samas que yo he pegado me jalan hacia el frente o me dan su carrerita hacia el frente. Esa no. Esa empezó a buscar la piedra bruscamente, pero bruscamente. Y bueno, hoy yo vine con malas intenciones en realidad de buscar un pargo o buscar otro tipo de pez grande. Hoy vine con intenciones de pescar a Max Drag. Por eso tenía el trap bastante ajustado, no dejé que se fuera. Gracias a Dios que no dejé que se fuera, porque si se metía ahí, obligado lo iba a meter. Tenía que tener su cueva ahí
y vamos a pasar un momento bien triste, como los que no nos gusta pasar. Y nada, mi gente, eso es todo por hoy. Suscríbete a mi canal OS Fishing, me buscas en Instagram OS Fishing PR, en Facebook OS Fishing TV. Coméntame en el video si te gustó, si no te gustó, lo que tú quieras me puedes comentar. Este canal es de ustedes, este canal no es mío. Yo hago contenido para que ustedes lo disfruten, les guste o no les guste. Pero nada, mi gente, para eso estamos. Estamos aquí, ¿verdad? Para... No podemos complacer a todo el mundo, pero nada, familia. Los veo en la próxima y vamos allá, vamos a darle. Suscríbete. Ah, mi gente, y que no se me olvide, la camisa es de Jibarito Puerto Rico. La pueden conseguir en Facebook, Jibarito Puerto Rico, los consiguen. Son mi gente de Yauco, gente chévere, camisas brutales para que estés a la moda en el verano. Así que búscalos en Facebook, Jibarito Puerto Rico. Ahora sí me voy, vamos allá.